Bien, marque el paso. Márquelo. Vamos activando. Inhalando y exhalando. Mientras yo les digo, buenos días, alegría. ¡Ay! Buenos días, mis amores de Belén. Y Hugo, ¿qué más? ¿Cómo están? De ahí, como siempre, con motivación, con energía. Echando para adelante. ¡Ay! Huyendo ese burro. Bienvenidos a una jornada más. Gracias por estar aquí. Extiendo arriba. Uno y uno. Mantengo ese abdomen apretadito, contraído. Estamos en el momento presente. Aquí, el ahora. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, al frente. Extiendo, vamos. Arriba, 5,
4, 3, 2, 1. Bajo. Oigan, la música se puso como buena. Vamos a empezar. Se traen su tapete. Empezamos con nuestro mini reto, movimiento del mini reto. Facilito, ya lo conocemos. ¿Okay? Movimiento súper fácil. Freno con abdomen y con brazos. ¿Okay? Cuando voy al frente, yo hago el movimiento estirando los brazos al piso y ¡pum! Cuando hago el ¡pum! Activo ese abdomen, activo esos brazos, empujo. ¿Va? No me hundo, empujo. ¿Estamos listos? Cinco rondas. Ya estoy sudando la gota gorda. Nos alistamos. Inhalo, atrás, exhalo al frente. Parte
es unos 45 grados, no es acá, es unos 45 grados más o menos. Ok, de ese ejercicio vamos a hacer 4 rondas. ¿Listo? Vamos a ir aumentando. 10, 15, 20, 25. Por lo cual les aconsejo tomar un peso que les permita terminar las series. ¿Ok? ¿Estamos listos? Primera serie, 10. Fuerte ese abdomen, esa espalda recta, bonita postura, como que me jalan del cabello. ¿Listos para la primera ronda? 10. Va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y si no lo sintió, está grave. Descanso. Son 35 segundos de descanso. Hasta ahora vamos bien. Viene la segunda ronda de 15 y se va poniendo bueno. Recuerden que el descanso no es mamadera de gallo, hace parte de la planificación de las rutinas, ¿ok? ¿Listo? 15. ¿Listo? Va. 1. 2. 3. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Lo sintió? ¿Sí? Bien. Descanso. Me voy a acercar por acá en el descanso. ¿Cómo vamos? Ya se va sintiendo. Quedan 20 segundos. Viene la serie de 20. Probablemente la vamos a hacer un poco más lenta porque ya traemos trabajo previo. Entonces, cada uno a su nivel, ¿ok? Y acá. También la pueden hacer en dos piernas como la voy a hacer ahora. 20 repeticiones. Va, sal, voy. 1, 2, 8, 9, 10. Quedan 10, vamos. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 20. ¿Listo? Descanso, viene la última serie de esto. Pueden tomar agua, ¿ok? Están temblando los brazos, ya. Viene la última ronda. Estiren si quieren. Aprovechen su descanso. Acabó el tiempo de descanso, 25, y es la última ronda, ¿ok? Así que con mucho cuidado, si tienen que bajarle el peso porque creen que no van a poder terminar,
fue facilito. Ya lo hemos hecho también, el ejercicio. Se lo voy a explicar sin peso. Bien, salimos de aquí, frente y arriba. ¿Listo? 12 repeticiones. Incluso pueden sentarse si quieren en este ejercicio. ¿Estamos listos? Bien. Primera ronda de 4. De este son 4. Vámonos. ¿Listo? Sal. 1. 2. 3. 4. 5. Vamos. 6. 7. Vamos. 8. 9. 10. 11. Una más. 12. Muy bien. Descanso de esta primera ronda. ¿Puedes tomar agua? Agüita. ¿Cómo vamos? Primera ronda terminada. Vamos con la segunda, ¿ok? ¿Cómo van esos bracitos? ¿Sabrosos? Ay, ay, ay. Bueno, esos son los problemas que nos puede dar la tecnología hoy en día. Bien, se acabó el tiempo de descanso. Ronda número 2. ¿Listos? 12. Va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Muy bien. Descanso. 2 de 4. Viene la 3. Aprovechen su descanso. Listo.
Descanso y viene la última ronda, ¿ok? Madre mía, están colapsados esos deltoides. Viene la última ronda. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Listo. Viene la última ronda. Sin mucho preámbulo. Vamos. Nos va a costar más esta, estamos más cansados. Tómense el tiempo de ejecutarlo bien. ¿Listo? Vamos. Va. Uno. Cuatro. Cinco. No compenso fuerzas con el cuerpo. Vamos. Solo brazos. Seis. Siete. Nueve. Diez. Once. Una más. Doce. ¿Listos? Terminamos esta parte. Excelente. Tomen el descanso para irnos con lo que viene. ¿Ok? Ya les voy a explicar qué es lo que viene. Bien, mientras van descansando voy explicando. Ejercicio para bíceps, ambas, con ambas mancuernas, pesitas en las manos. Esta es la posición de las pesas, ¿ok? Y de ahí sale y hago la rotación, ¿ok? Vuelve a la posición, sale la otra, ¿ok? ¿Lo vimos? Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio... vamos a hacer 10 a la mitad y luego 10 completos, ¿ok? Vamos a hacer todo junto, descansamos al final de la ejecución de los dos ejercicios. A ponerles ahora esto. Vámonos, son 30. No compenso fuerza con el cuerpo. La fuerza sale de los bracitos. ¿Estamos listos? Salimos. Va. Uno. Cuatro. Ocho. Diez. Vamos, quedan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien. Vamos con 10 a la mitad y luego 10 completas. ¿Estamos listos? Sale, va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Usted siente el ácido, yo también. Vamos con 10 completos. Uno, no tambaleo. Dos, tres,
es primera ronda terminada. Descanso. Bien, de esta triserie o biserie son tres rondas, ¿ok? Y luego pasamos a dos ejercicios en piso que va a ser por tiempo, ¿va? Está facilito hoy. ¿Cómo vamos? Bien. Listo. Se acabó el descanso. Vamos con la segunda ronda. Dos. Sal. Uno. Cinco. Seis. Diez. Diecinueve. Veinte, vamos. Veintiséis. 10 completas, ¿listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completas, va. 1, 2, 3, fuerza en ese abdomen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grítela. Bien. Descanso. ¿Cómo vamos? Pueden tomar agüita, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Viene la última ronda de esta y nos vamos con una parte en piso que va a estar sabrosa. Dos ejercicios que ya hemos hecho antes y yo sé que les va a gustar. Con eso vamos a finalizar la parte de fuerza, ¿ok? ¡Listo! Mentira. Ronda número 3, la última, ya sonó el timer. Vamos. ¿Listos? Vamos. Uno. Cuatro. Ocho, vamos. Veinte, vamos, quedan 10. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, treinta. Bien, a la mitad, va.
madre, no me dejes caer la muñeca. 10. Madre mía, completo, va. 1, no tambaleo. 2, fuerza en los brazos. 3, 4, adentro ese abdomen. 5, 6, 7, 8, no tambaleo, vamos. 9, una más. Grítela. Quedé débil de los brazos. Vean cómo están bombeados esos bracitos. Bien. Mientras van descansando, pueden tomar agüita. Yo voy a traer el tapete y explicar lo que viene. Ahí me ven bien, ¿verdad? ¿Sí se ve bien, verdad? Sí. Bien. Voy a explicarles el primer ejercicio. Dos ejercicios que ya hemos hecho. Voy a colocar esto aquí por si mi fuerza bruta se lleva esto. Bien. Primer ejercicio que vamos a hacer. Colocamos los antebrazos. Hacemos una plancha. Activando ese abdomen. Ahí. Y ahí hago el desplazamiento al frente. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo, delfines, ya lo conocemos. Ahí, ahí. El cuerpo hace un triángulo y ahí vamos a darle un besito a los deditos. Ya saben. ¿Estamos listos? Bien, estamos listos. Primer ejercicio. La plancha. Nos va. Antebrazos al piso, manitos abiertas, desplazo el peso, ¿ok? Vámonos. Fuerte ese abdomen, fuerte esos brazos. Inhalo y exhalo. Vamos inhalando y exhalando. Tiempo. Sucede fácil. Bien. Viene delfines. Ya lo conocemos. Se alistan. Sale. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos. Tiempo. Primera ronda terminada. De tres. Vamos con la dos. Listo, antebrazos al piso, vamos, sale. Fuerte ese abdomen. Se
¿Está lista? Me disculpan aquí estos intrusos. Vamos, última ronda. Inhalando y exhalando. Fuerte. Vamos. Ese abdomen. Vamos. Respiro. Tiempo. ¡Ah! El último intervalo. Vamos, no me dejes sola. Ya casi. Delfines. Sale. No dejo que los codos se abran. Empujen el piso con esos codos. Vamos. Thank you.
izquierdo. O del otro lado, contrario al que lo hayan hecho. Vamos inhalando y exhalando. Repetimos los dos golpes, derecho e izquierdo. Sale. Facilito.
ahí al lado. Ya casi. No me abandones. Vamos. Oigan, se me fue rápido el cardio. Se me fue rapidísimo. Manito, vamos. Agarre la energía bonita y sanadora. La vamos a repartir, vamos. Sigue trotando. El no último, vamos. Dele. Inhalando y exhalando, vamos. Óigalo, suéltela. Ahí está. ¡Ay, mi madre! Bien. Jornada finalizada por hoy. Nos vamos con el momento cuchi. Cuchi. Bien, ahí está el momento cuchi cuchi. Momentos que quedan para la historia, definitivamente. Inhalo. Exhalo. Arriba, inhalo. Exhalo, una más, inhalo, exhalo, bajo, manitos al frente, posición de oración, y ahí enseguida vamos a hacer el estiramiento al frente, ¿listo? Tiro al frente con la espalda recta, piernas estiradas, sintiendo el estiramiento. Si llegan las manos al piso sin ningún problema, vamos a bajarlas. Si no llegan al piso, las dejan en los cuádriceps o en los gemelos, ¿ok? Entonces, quienes puedan llegar al piso y profundizar su postura tratando de mejorar esa flexibilidad, pues simplemente lo hacen, ¿ok? Cinco. 4, 3, 2, 1. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando en mejorar esa flexibilidad. Bien. Ahí lo que voy a hacer es juntar los talones y vamos a ir a la posición que siempre hacemos de estiramiento. Bien, ahí lo que voy a hacer es tratar de meter mi espalda entre las piernas. Yo no tengo la mejor flexibilidad del mundo, pero sigo trabajando en ella. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esa posición, tratar de bajar, de ir mejorando para tratar de colocar esos antebrazos en el piso. Vean que yo no los coloco, pero aspiro a colocarlos en un buen tiempo. Entonces, ahí, inhalo y voy relajando. Inhalo y voy relajando, ¿ok? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien, me voy a quedar ahí abajo, inhalando y exhalando. Cinco. Cuatro. Tres. Vamos a sentar. Voy a quitarme los zapatos. Si alguien se quiere quitar los zapatos, quíteselo. No sé si mi media estará rota, porque aquí nosotros tomamos un par de medias y no sabemos qué va a pasar con ese par de medias por Julián. Entonces, van a sacar esas nalguitas
vamos a juntar las plantas de los pies. Vamos a entrelazar las manitos y voy a agarrarme de los piececitos. Y ahí voy a empujar con los codos las piernas tratando de ir al frente. ¿Ok? Entonces, vamos. Listo, inhalo. Y trabajar en eso que sueña. Oye, que es que tengo toda la vida trabajando en el sueño. Yo también. Yo también tengo toda la vida trabajando en mi sueño y aquí sigo. Eso no es excusa. Damos gracias a Dios, damos gracias a la vida por el aquí, por el ahora, por el presente, por el momento vivido. Gracias por cada situación, por cada circunstancia. Gracias a cada persona que se cruza en nuestros caminos. Para bien, para cosas no tan buenas. Gracias a cada parte de nuestro cuerpo, a cada órgano, a cada célula. Declaramos sanación completa sobre eso,
esas partes, esos órganos, esas células, y compartimos esa bendición de sanación con quienes tanto nos necesitan en este momento. Damos gracias tres veces, gracias, 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 y declaramos paz, paz, paz. Mis amores de Belén, ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes. Mi respeto, mi bendición, la bendición de Dios de la vida para mí, para ustedes. Comparto y reparto mis bendiciones. Gracias por haberme acompañado a una jornada más. Nos vemos mañana con el favor y la bendición de Dios.